Me alegra eso. ¿Lo ves? Te estás acostumbrando, ¿no? Jack es buena gente. Ay, acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría. Por cierto, gracias por estar aquí. Si no estuvieras conmigo, esto sería difícil. Espera, ¿me agradeces a mí o a Jack? A Jack, lo siento, ¿no te quedó claro? ¡Ja! Ay, sí, buena esta. Yo me encargo de la conducción. Pienso que no puede hacer más frío. Lo sé. Después de todo esto, serían unas buenas vacaciones. Yo de ti no me haría ilusiones. Ahí está la otra torre. Parece que también está en buenas condiciones. Entonces vamos allá. Bien. Te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Ahí está la otra torre. Parece que también está en buenas condiciones. Entonces vamos allá. Bien. Te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que nunca me contó. ¿Cómo conoció a mi papá? Porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era malo. Sé que tuvo una infancia difícil, pero su lugar de origen sigue siendo un misterio. Claramente ocultaba algo, pero ¿qué y por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas.
está detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre el hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de hacer algo! ¡Tengo! ¡Objetivo derribado! ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un francotirador! ¡Te tengo! ¿Sería mucho pedir que el enjambre dijera, hace demasiado frío, nos largamos? Una vez aquí, sí, seguro sería mucho pedir. Ahora concentrémonos en llegar a la torre. Vamos, te daré un impulso. ¡Me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Confiará en ti! ¡Puedes confiar ahora! ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje. Mira lo que encontré. Vaya, otro cóndor. Muy bien, registrémoslo. Creo que eso es todo. Vamos, hay que salir de aquí.
realidad esperaba más Divis aquí. Tal vez no estaba completo el vuelo. Eso, se alejaron. Encontramos la carga de ese cóndor, eliminémoslos. Y también tenemos un bastión. Vamos a esa torre. Del, sobre ese tronco. No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien. ¿Qué demonios estaba haciendo un alcaide aquí en medio de la nada? Nada bueno. Muy bien. Hora de descubrir si tenemos éxito con las dos torres. Ay, espero que no hayamos venido aquí en vano. Rechazamos.
bien, están fuera de servicio. ¿Cuántos malditos DBs llevaba ese cóndor? Un problema a la vez. Una caja fuerte para ti, Jack. Una caja fuerte para ti, Jack. ¡Hay que abrir esto! Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre. Seguro es aquí. Sí. Usamos la consola. Igual que antes. Métete ahí, Jack. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Bien, eso no es lo ideal. Nos iremos al conseguir los datos necesarios. Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos. Recibo otra señal coincidente. Tiene que ser el laboratorio. Ya podemos ir a buscarlo. Necesitamos un rastreo formal, pero sí. ¿Quieres decirle a Marcus o lo hago yo? Volvamos al esquife. Podemos decirle de camino. Jack, revienta este candado. Aquí hay algo. Un codificador de espectro. Oh, tengo una idea para Jack. Mira, el camuflaje de Jack ahora también nos hace invisibles. Invisible, ¿eh? Deberíamos probarlo aquí. Jack, camuflaje. Vamos. Listo. Un problema superado. Un nuevo juguete. Entonces volvamos al esquife. ¡Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera! ¡Muy por delante de ti! ¡Eliminémoslos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Acabamos con todos. Bajemos la colina y regresemos al esquife. Bien, ¿estás listo para buscar el laboratorio? Sí, no podría estar más listo. Oye, debo preguntarte algo. Cuando tienes respuestas... Sí. ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, sé que no estás exactamente... feliz de estar en la CGO. Oye, ¿sí te preocupa que huya o algo por el estilo? No. No me preocupa que vayas a huir. Ah, ¿no? Pues... creo que deberías preocuparte. Al menos un poco. ¡Oh! Excelente. Llegando a la esquija, avisemos a Marcus lo que hacemos. Está bien, pero tengo otra pregunta. Si te fueras, ¿a dónde irías? ¿Antes o después del brote? Antes. A algún lugar con playa. ¿Y después? A un búnker, a 8 kilómetros bajo tierra. Bueno, ¿hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio. ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea. Pero te aseguro que no habría nieve. Busquemos esa vaina. ¡Mierda! ¡Maldición! North no se volvió de mi nave. Aún así... prefiero morir que vivir así. Echemos un vistazo y veamos si encontramos algo útil. Jack, la caja fuerte. Encontré algo. Parece una pieza de rastreador modificada. Sí, por lo menos sacamos algo bueno de esto. Con eso Jack podrá dirigir la trampa de descarga. ¿Ah? Qué bien. Muy bien, ayúdame a abrirlo. Kate, hicimos lo que pudimos. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Oye, piensa en las demás aldeas de forasteros a las que fuimos en los últimos meses. Todas las personas que salvaste. Salvamos. No, fuiste tú. Ellos no me habían escuchado. Los convenciste de unirse a la CGO. Gracias, Del.
una ubicación. Si hubo un laboratorio en el Monte Kalar, pronto lo sabremos. Está bien, pero lo diré de nuevo. Esa montaña está llena de larvas. No sabemos qué hay ahí. Solo prometan que si se topan con algo con lo que no puedan, me lo dirán. Muchas gracias, pero nos va bien hasta ahora. Delta fuera. Ya llevamos un rato aquí, ¿no?
Haré de copiloto. Thank you.
Aquí no hay nada. ¿Sí? No lo comprendo. Los datos concuerdan. Estamos en el lugar correcto. Tal vez Jack pueda, no sé, pulso para rastrearlas. Probemos. Bajo el hielo. Buen trabajo, amigo. Eso tiene que ser lo que buscamos. ¿Y cómo bajaremos? No es fácil. Un hielo tan grueso es como el concreto. Un momento. Podríamos usar el combustible fosfórico. Un momento. ¿En serio? Hazme caso. Muy bien. Preparemos el combustible fosfórico. Espera, un momento. ¿Qué? Dijiste que esta cosa... Se llama fósforo. Sí, eso. Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua. Sí. Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Todo está bien. ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica. Cinética, química. Alguien avíseme cuando termine la clase de química, ¿sí? Todo estará bien. Estaremos bien. Vamos. Genial. La seguridad primero. ¡Ja! Te lo dije. No. ¡Está bien, eh! ¿Qué? ¡Esto está bien!
¿Lo ves? Bien. Mira, esa debe ser la torre de radio de Kadar. Así que el laboratorio está cerca. Vamos. Jack, ¿estás bien? Tarde o temprano sabrán quién es. ¿Sabes? No tienes que decir la verdad. Podremos entrar, no con esas torretas ahí. Algo es seguro. Unos cuantos científicos renegados no construyeron esto solos. Probablemente ejecutados. ¿A dónde diablos nos estamos metiendo? Vamos, entremos a ese laboratorio. Esas torretas quizá están conectadas a generadores. Si los encontramos, podríamos apagarlos. La trampa de descarga la quemará. Parece que eso funcionó. Mierda, todavía nos faltan. Debe haber otro generador.
encontré el otro. Está bien, funcionó. ¿Listos para obtener respuestas? Más que lista. Todo ese ruido. ¿Por un pinchazo? Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar. Se les ha negado la entrada. Buen día. ¿Qué? ¿Niles? ¿Eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder. Identificación válida. Oye, lo puedes intentar, pero dolerá más de lo que piensas. Acceso otorgado. Bienvenida a casa. ¿Bienvenidos a casa? Si gustan, síganme. ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates en lugar de esta lata críptica. Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hope. Por aquí, por favor. ¿Pero qué demonios? Está helado aquí. Cielos, al parecer hay unos inyectores criogénicos disfuncionales. Debe haber un error en el sistema. ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos. ¿Les importaría? Miserable pequeño pedazo de basura, Mel. Quizá los inyectores criogénicos funcionan como las torretas. Busquemos el generador. No. Entonces volvamos con ese pedazo de basura. Muy bien. Sí, ya que está así de bueno. Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos. Accidente industrial. Del, estos tanques son iguales que los de New Hope. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro, pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. Ah, sí, cosa del pasado. Tengan la amabilidad, por aquí. Por
aquí, por favor. Por aquí, si son tan amables. No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. ¿Por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando tranquila. Imposible que tu familia construyera esto sola. Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información. Aprisa. La siguiente área es fascinante. ¿Qué demonios? El camino al éxito está lleno de fracasos. Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables. ¿Y este éxito del que hablas, cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros. Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades. La criamos como una de las nuestras. Puede que esto resulte especialmente interesante. ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. ¿Híbrido? ¿Es decir, un locus? Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Sayers enfermaron, quedaron estériles. Un problema por razones obvias. Los Locust eran diferentes, altamente controlables, los soldados perfectos, y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células, los hijos de los mineros de emulsión proporcionaron un repositorio genético maravilloso, al igual que las criaturas nativas de la hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. ¡Mierda! ¡Oye, Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues todo en esta terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen, por favor. Esa de ahí es Mirra, o como la llaman ustedes, la reina Mirra. ¿La cruzaron con los Sayers? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sayers.
pero subestimamos muchas cosas, como el fuerte instinto maternal de la joven Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos hacia su hija, la pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? ¿Mientes? En absoluto. Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? Oye, oye. ¿Qué estás...? ¿Por qué viniste conmigo? ¿Qué te dijo JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿No? Quizá deberías. ¿O quizá debería yo? Sin duda, eso rompería tu vínculo con los Locust. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reina se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo, cuando estaba dentro del raptor, los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena, ella... Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan dura. Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque dejó de creer en nuestro trabajo. ¿Mira sabía dónde la llevó? Le dije a Mira que Reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Aquí, por favor. Parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien.
Su amiguito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jack se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Si gustan, síganme. Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Tengan la amabilidad. Por aquí. Por aquí, por favor. Traten de mantener la integridad de mi recorrido. Casi nunca hago esto.